El juego de pelota. Línea por parte de Asensio y la va a meter entre dos. La bola con las maletas en la puerta. Va afuera. Va la calle. Despertó Asensio. Le sonó la alarma. En este segundo capítulo dijo: me tengo que ir al play. Corredor en la inicial, Peguero amenaza con salir, un batazo elevado y la pelota con las maletas en la puerta. Pa' afuera, pa' la calle. Ahí está lo que decía Juan Ángel Carter, con un swing podía acomodar las cosas y se empató el juego de pelota en un abrir y cerrar de ojos. Esto está, dos carreras por bando. Así entonces se empata el juego de pelota. Pero en el estadio no. Batazo a banda, contra la bola, no la puede sujetar el primera base. Queda a la deriva. El corredor pasa por tercera y se enfunda rumbo al plato con la tercera rayita de los Toros. Todos la cuenta para Salazar. Cuadro adentro, Kelly para él. Recta, rola. Se va a dejar la bola. 4-2 gana Toros. Salazar despedaza la estrategia. Produce. La lleva al estadio. Batazo flojo de Ley. Va a producir una granada. Se va a dejar la bola. 5-2 se pone el juego. Primero imparable en la noche de Junior Lake. Sencillo al izquierdo. En acción. Marín. Con el siguiente envío. Línea corta. Jardín derecho. La bola picó de hit. Van a mandar a Eric John Jr. Peguero con su tercer hit en la noche. Pone el juego. 5-3. Ahí va con el picheo, recta, no, dice el umpire, y de caballito el juego se pone 5-4. Increíble, la ubicación de este picheo parecía estar en zona de strike, pero el umpire dice no, así no es. Así que el empate ahora corre en tercera y con un out, gigante el mejor bateo. Allá va Kurz, recta, Vanín, que lo arregló. Vaya final, los Toros tienen mañana, tienen juego 7. Mañana, igual que hoy, será de alto dramatismo. ¡Qué juego! 5-4 ganaron los Toros y Kurz consigue quizás la mejor actuación de su vida.